Gracias. Gracias al, al, a Asignis, en primer lugar por eh, permitirme leer esta comunicación. También a los que os habéis quedado despiertos. Y voy a intentar corresponderos, eh, intentando ser breve y ajustándome de forma sintética. Y todas aquellas cosas que queden un poco en el aire o que no estén bien desarrolladas, las podéis encontrar o bien en academia o bien en, si en algún momento se publica o bien preguntándome a mí. Entonces, eh, con vuestro permiso, voy a centrarme en el texto, va a ser un poquito menos ameno, pero va a ser, yo creo que va a quedar más claro y más, más, eh, más ajustado al tema. Eh, es un análisis de Black Mirror, concretamente de un, un capítulo de la segunda temporada, de la primera temporada, perdón, y a partir de Marías, de Julián Marías y de su antropología. ¿no? Entonces estos conceptos, como os digo, están más desarrollados en, en la comunicación amplia. En diciembre de 2011 se estrena una serie poco convencional, Black Mirror, entre la fascinación que provocan los grandes adelantos tecnológicos y la inquietud por el futuro. En este estudio nos detendremos en el segundo capítulo de la primera temporada, 15 millones de méritos. Veremos las características del mundo planteado en este relato, tanto las del escenario ofrecido como las de los personajes que lo habitan. Después confrontaremos ese mundo con las personas y veremos cómo es ese habitar con los personajes. Para analizarlo, la antropología de Julián Marías nos ofrece categorías muy iluminadoras. Conviene recordar la relación del filósofo con el cine, que fue muy estrecha y fructífera. Una película, y podríamos hablar de otras clases de ficción, no le anda a la zaga a un tratado de antropología a la hora de hablar del hombre, porque, y cito a Marías, la única vida real es individual, la mía, singular, temporal, circunstancial, y su enunciado es contarla. Por otro lado, eh, a Marías le preocupaba la cuestión de la verdad, en tanto que el hombre puede estar instalado en ella, primero, vivir ajeno a ella o incluso contra ella. Y en este sentido la distopía, lo veremos en este capítulo, nos presenta un mundo indeseable precisamente porque no responde a la verdad de las cosas y del hombre, sino que se configura a sus espaldas y en muchas ocasiones haciendo violencia a la verdad. Bien, voy a pasar directamente al eh, mundo de eh, 15 billones de méritos, que si no lo habéis visto os traigo unas imágenes porque así nos ayuda a visualizarlo. Esto es, esto es la instalación. Entonces, eh, el relato transcurre en la instalación, en ella los individuos están estratificados en tres niveles, en la clase baja se encuentran los obesos encargados de las labores de limpieza, vestidos de amarillo, en la clase media, y les podemos ver, las personas dedican su jornada a pedalear en bicicletas estáticas y así alimentan energía. Eh, que les permite comprar alimento, utilizar agua o evitar los anuncios de las pantallas que les rodean. Y el tercer estrato eh, lo forman aquellos que protagonizan el show business: cantantes, presentadores de concursos, en general zafios y actrices porno. Conocemos seguido al protagonista. Él es Bing. Bing escucha, eh, bueno, él es un ciudadano del de estrato medio, pedalea, consigue crédito. Y bien, escuchan los aseos a una mujer cantando. Es Avi. Ella le explica que se trata de una vieja canción que le cantaba a su abuela. Él le ofrece el crédito del que dispone para que participe en Hot Shots, que es el programa que les permite subir de, de nivel. Y el premio será escapar de la rutina a la que está sometida su clase y alcanzar un nivel superior. Bien, voy a hacer de forma sintética una... qué caracteriza el mundo en el que se encuentran estos habitantes y después cómo habitan ellos en este mundo. ¿no? Entonces El concepto de mundo es un concepto de Marías que hace referencia a su, a su vez a la circunstancia de Ortega. Eh, es un mundo que no se reduce a tierra o universo, sino que además, eh, dice Marías, no es cosa, sino una suma o conjunto de cosas. Es el ámbito o donde en que están las cosas y donde estoy yo. Por lo tanto, eh, abarca el conjunto de realidades con las que se topa la persona, tanto las presentes, las latentes, las otras personas objetos, incluso el abanico de interpretaciones acerca de las cosas o las posibilidades que el mundo le puede ofrecer. Y en la es la instalación a partir de la cual la persona, cada una, una singular, hace su vida. Y en la asfixia que nos produce eh, el mundo de, de Bing, tiene su origen en la estructura, en que la estructura y los elementos que lo configuran no concuerdan con los anhelos del hombre. Ofrece unos pocos e insuficientes elementos, el alimento, el descanso, el orden social, higiene o ocio, pero restringe el abanico de posibilidades que la vida en sí misma ofrece sin lugar a duda bien tiene aseguradas ciertas condiciones físicas las más elementales pero anuladas otras más espirituales o superiores por lo tanto para caracterizar este mundo vamos a utilizar la palabra artificialidad eh, y vamos a verlo en cuanto a sociedad en cuanto a seguridad en cuanto a entretenimiento expresiones artísticas y la transparencia del mundo que también es un concepto de marías, la sociedad, lo hemos visto, eh, desliza esa idea peligrosa ¿no? de, de confundir la, la clase con la dignidad. la seguridad también es una especie de artifici artificialidad en la vida. Eh, diría marías que con el azar hacemos nuestra vida y precisamente esta instalación que nos presenta este mundo intenta evitar cualquier cosa que sea, que sea azarosa. Diría Marías, más allá de ser una amenaza para la felicidad del hombre, el azar es la posibilidad de que la vida se ensanche. El entretenimiento, bueno, ella le ayuda a sacar una manzana de una, de una máquina expendedora y le dice que casi es lo único real, pero ni siquiera, ¿no? Porque ha nacido en una planta de Petri. Y esa es así. El entretenimiento también es una, especie, una forma de artificialidad, porque más allá de ser un divertimiento como el arte, que puede dilatar la vida o expandirse a lo, a lo imaginario, eh, aquí se utiliza el entretenimiento por lo menos en esta instalación para evitar lo que marías llamaría eh, lo insoportable de la vida ¿no? o, o, o el cansancio por la vida y las expresiones artísticas eh, también se convierten en algo artificial rápidamente cualquier, cualquier inquietud artística que tenga un personaje como una chica que toca el violín o evie que crea eh, hace papiloflexia Enseguida pasa a formar parte del programa Hotshot, convertirse en un, en, un, en un producto comercial y, y venderlo. Aquí vemos cómo AB le regala una pajarita de papel, que es un acto creativo y es un acto artesanal, y rápidamente uno de la clase baja de la limpieza se lo quita y le dice que son residuos y que no caben en, en su mundo o en insta, su instalación. Y por último, la transparencia del mundo. ¿No? Eh, Bing vive en, en su habitación, rodeado de pantallas, las pantallas pueden ser cualquier cosa, pero a la vez no son nada, por lo tanto Bing no tiene un contacto real con el mundo o una sensibilidad que llamara, llamaría Marías que le pudiese eh, que le permitiese penetrar por sus objetivos o por sus proyectos vitales. ¿no? Bien, eh, la vida de Bing. Da un giro, que es cuando aparece Avi, o al menos atisba que su vida se ensancha. Está abierto y él lo nota a un mundo más amplio, un mundo que explique por qué una canción le conmueve, como la canción de Avi, por, por qué se siente atraído por un igual, o de dónde nace el impulso de cooperación. Todas esas cosas no se explican en su mundo. Eh, y la convivencia, que es cuando conoce a Avi, es el ámbito donde acontece la vida personal. Hasta entonces parecía censurada. Cuando escucha su voz en los vestuarios, sale de sí mismo para encontrarse con una realidad ajena a él. En este momento, su trayectoria vital se cruza con, él, con el de ella y adquiere nuevas perspectivas. El mundo de Bing, del que hasta este momento sabíamos bien poco, se empieza a volver más respirable. Y es que ella le explica que la canción que estaba cantando en el baño se la, había, eh, se la cantaba ella a su abuela. Ya no es un mundo cerrado o estático, sino que es un mundo que tiene un pasado y que instantáneamente se caracteriza como real, genuino cuando no existía la, la, la instalación, y aparecen cuestiones como la familia, la tradición, la calidad de la relación de una madre y una hija o de una abuela y una hija, que hasta ahora parecían impensables. Y nace una tercera cuestión, que es un proyecto de futuro. Existe un vínculo claro entre el acto imaginativo con el que nos proyectamos al futuro y la memoria, que se alimenta de materiales vividos y conocidos. El mundo de Bing y AB recupera un argumento al entrar en juego un pasado real. Nuestro protagonista traza un plan de la mano de su amiga y con ella dibuja un horizonte de esperanza. Él le convence para que participe en Hot Shots. de esta forma tienen un proyecto en común, a través de la ilusión. Eh, sí, y, y este plan es muy expresivo y eso es lo que quería traer. Eh, es el momento, es, aquí es cuando él le dice a ella que participe en el concurso, ella le dice que no se atreve y él le dice que lo hace porque es lo más real que se ha encontrado en los últimos tiempos, o casi nunca, desde que vive en la instalación, su voz, su, su música. Y podemos ver eh, un enjambre de salas donde los habitantes pedalean frente a sus pantallas, es decir, está rodeado de artificialidad, pero su voz o su canción le remite a algo real, ¿no? no solo porque tiene un pasado, sino que además les proyecta a un, a un futuro. Bien, ella se presenta... Y el jurado le dice que no tiene espacio para cantante porque hay muchas como ella, pero que sí le ofrecen un canal pornográfico. Ella acepta y el sueño o el proyecto de Bing se trunca. ¿no? El jurado de Hotshot le da la oportunidad de convertirse en una protagonista de Right Babes, que es el canal pornográfico. Aquí el carácter argumental de la vida eh, conlleva un término en el que se puede observar si el proyecto se cumple o no, y en este caso no, y aquí nace la desilusión de Bing. Bien, eh, como conclusiones, no sé si voy a ganar el premio, no, pero... pero vale, me he pasado de sobra. <laughs> conclusiones. Black Mirror, y en concreto 15 millones de méritos, nos permite viajar a un mundo que nos resulta extrañamente familiar. Es un mundo donde reconocemos cómo la nueva era de la información y las tecnologías traen consigo paradojas para el hombre. Buscamos seguridad, pero a la vez necesitamos estar abiertos a nuevas posibilidades. La comunicación se perfecciona en un nivel técnico como transmisor de datos y mensajes, pero el encuentro fecundo entre las personas pierde, pierde intensidad. En el acontecer de la vida de Bing, en su biografía, en su historia, hemos visto de qué forma chocaban frontalmente el mundo que se le proponía, el de la instalación donde habitaba o donde había nacido, y sus inclinaciones eh, o tendencias humanas. Un mundo que podría representar la gran promesa de la era de la información o de la comunicación. Y la frase «Mira a tu alrededor, quiero que algo real suceda» recorre todo el capítulo. Este reclamo de una vida auténtica ha suscitado entre frías pantallas, por un destello de verdad y belleza, la voz y la canción de, de, de A.B. Bien, resuenan aquí las palabras de Benedicto XVI, los datos científicos y los instrumentos tecnológicos no pueden sustituir al mundo de la vida, a los horizontes de significado y de libertad, o a la riqueza de las relaciones de amistad y de amor. Serán precisamente la libertad, la amistad o el amor, los que puedan dar sentido y argumento a los avances tecnológicos. Muchas gracias.